Los propios neonatólogos del Hospital de Fuenlabrada remarcan la importancia que tiene para un recién nacido que el tránsito desde el útero de su madre al mundo exterior sea lo menos traumático posible y ligado al máximo a sus padres, a pesar de que en algunos casos tengan que estar en una incubadora. Por ello, el hospital ha hecho algunas reformas en su área de neonatología con este fin. De este modo, y más allá de una mano de pintura y cambio de suelo, se han colocado nuevos estores para atenuar la luz, se ha instalado un sonómetro para medir los niveles de ruido y se ha redistribuido el espacio para facilitar el trabajo de los especialistas con los bebés y con los padres, a los que se anima. A tener un contacto directo con su hijo para su pronta recuperación. Y sobre todo centrando los cuidados en la familia y en las necesidades de los niños. Entonces, bueno, pues estos cuidados, una parte de ellos es cuidar el ambiente, porque este es un medio ambiente muy hostil para los recién nacidos. Entonces es cuidar un poquito la luz, que la luz tenga sus ciclos de, de luz, pero muy poco intensa, eh, para que estén, bueno, pues lo más parecido al seno materno. También cuidar mucho el ruido, por eso hemos puesto un sonómetro para ser conscientes del ruido que producimos al cuidarles. La unidad de neonatos lleva funcionando desde la apertura del hospital de Fuenlabrada en 2004 y desde entonces ha visto aumentar su actividad notablemente. En lo que va de año, cerca de 500 niños prematuros o enfermos han pasado por estas instalaciones, que cuentan con 14 puestos, una habitación de aislamiento y la experiencia de 5 neonatólogos, 17 enfermeras y 10 auxiliares.